Muchas gracias, presidenta. Compañeros y compañeras diputados, muy buenas tardes. El día de hoy fuimos convocados a esta Cámara para discutir sobre las modificaciones a la Ley de Hidrocarburos. Y he escuchado por parte de la mayoría muchos argumentos, verdades a medias, posverdades de los supuestos beneficios de las modificaciones a que la ley traerá a los mexicanos y las mexicanas, cuando una vez más solo intentan centralizar el poder. Como ya varios de mis compañeros lo expusieron, Movimiento Ciudadano siempre ha estado a favor del fortalecimiento de nuestras instituciones, pero de la manera correcta, no con trampas y mentiras como aquí lo viene a hacer la mayoría. El dictamen propone suspender temporalmente los permisos de petrolíferos por cuestiones de seguridad nacional y energética. Es preocupante la subjetividad en el manejo de criterios referente a las presuntas sanciones externas y medidas de carácter económico e incluso confiscatorio relativas a conceptos como peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional. Este pleno recibió la opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFECE, en contra de la iniciativa que reforma esta ley. Pero como afecta a los intereses de la mayoría, no fue tomada en cuenta. En esta opinión, claramente la COFECE expresa que establecer como requisito para la obtención de un permiso y demostrar previamente que se cuenta con la capacidad requerida por la Secretaría de Energía genera un círculo vicioso entre la falta de capacidad de almacenamiento por la inexistencia de permisos y la falta de permisos por la escasez de infraestructura, desalentando de esta manera nuevas inversiones. Es en este sentido y siempre buscando el bienestar económico de las y los mexicanos que el día de hoy presento estas reservas que pretenden modificar la redacción de la fracción tercera del artículo 51, el quinto párrafo del artículo 59 bis, el artículo cuarto transitorio y el artículo sexto transitorio de la Ley de Hidrocarburos. Lo que se busca con estas reservas es que para otorgar un permiso no se tome en cuenta la capacidad de almacenamiento que ya tengan los permisionarios, sino que solo se revise que el mismo tenga la suficiencia presupuestal y técnica y operativa para aumentar su capacidad de almacenamiento. De igual manera, propongo que los que actualmente tienen un permiso y no cumplan con los requisitos de almacenamiento que emita la Secretaría, no se les sea revocado el permiso permanentemente, sino que se les otorgue un lapso de 2 años para cumplir con estos requisitos propuestos, ya que revocar los permisos ya otorgados por la existencia de un nuevo requisito representa un acto violatorio de nuestros principios constitucionales. Recordemos además que las leyes no pueden tener efecto retroactivo. Aprobar la redacción actual del dictamen se traducirá en incertidumbre jurídica, pérdidas económicas importantes para los inversionistas y un sinfín de juicios y controversias en contra de su aplicación. Otra de las modificaciones que vengo a presentarles es el no dejar en la ambigüedad a quienes sean suspendidos por alguna de las razones que la ley considera. Debemos de poner plazos bien establecidos para que quienes se encuentren en ese supuesto tengan certeza jurídica sobre el tiempo máximo que sus permisos podrán ser suspendidos. Compañeras y compañeros, los invito con todo respeto a votar estas reservas a favor, en favor de dar certeza a los inversionistas, a favor de la economía de quienes todavía confían en nuestro país para invertir, a favor de no dejar de lado las necesidades de quienes dicen defender. En un momento de recesión económica como el que atraviesa México, es imponderable no continuar ahuyentando las inversiones en el país. Seamos congruentes en el discurso y en la práctica. No sigamos llevando a México por el lado del autoritarismo. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias.